Bienvenida a Vida en Forma, el programa que transforma tu vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, Vanessa Peláez. Ella estará respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Vanessa Peláez es conocida como modelo, presentadora de televisión y ahora se encuentra en una etapa de su vida muy importante, la etapa más importante en la vida de cualquier mujer. Acaba de ser mamá. Vanessa, bienvenida y felicitaciones. Gracias, David. Como tú mismo acabas de decir, definitivamente es la etapa más importante, la etapa que más me ha llenado de satisfacción, de felicidad. Entonces, yo estoy feliz de estar acá y poder compartir con todos ustedes como cada una de estas etapas del embarazo y ahora, pues, en cuanto a la recuperación de Luciana. Vanessa, comencemos entonces por contarnos cómo te alimentaste durante tu embarazo. Te cuento que durante mi embarazo para mí fue muy importante aumentar el consumo de frutas y verduras porque igual tengo que pasarle muchos nutrientes a la vida que se está formando. Entonces, por ejemplo, en mi caso me encantaban los zumos en la mañana, consumía mucho el de zanahoria con remolacha y un poquito de jugo de naranja en ayunas, era importantísimo. Además que la remolacha es súper importante a la hora de tu dar a luz, pierdes mucha sangre, en la mayoría de los casos se presentan casos de anemia. Entonces todo esto sirve como para contrarrestar un poco cada uno de estos efectos que se presentan. Es muy importante uno asesorarse muy bien, leer, porque igual en el embarazo tú estás consumiendo una cantidad de cosas que puedes evitar y puedes hacer que tu parto sea mucho mejor. Y luego de dar a luz, ¿cómo fueron tus cuidados? Bueno, los cuidados después de dar a luz, pues la verdad fui afortunada por varios casos. Primero fue un parto natural. Entonces, por ser parto natural, la recuperación es mucho más rápido. Tú al segundo día ya puedes estar haciendo tu vida como si nada porque no tienes la cicatriz de la cesárea que requiere de pronto de un poco más de cuidados. Yo me puse faja el segundo día. Empecé con mi bebé a alimentarla. La alimentación también ayuda muchísimo a bajar de peso porque cuando tú estás en embarazo durante los 9 meses, el cuerpo lo que hace es guardar grasa en una cantidad de puntos donde se empieza a acumular. La forma más efectiva de tú eliminar esta grasa es por medio del alimento, porque la leche materna es una grasa que obviamente es saludable para tu bebé. Entonces ayuda mucho más rápido a que el cuerpo se recupere y a bajar de peso. No se puede hacer ejercicio durante la dieta, o sea, todo lo que nos han dicho las abuelas, yo lo hice durante los primeros 40 días, juiciosa en la casa, sin sereno, sin viento, que un dolor de cabeza. Hay muchas cosas y muchos mitos que puede que se queden solo en mitos, pero hay cosas que pueden que sean ciertas. El organismo cambia totalmente, el organismo de la mujer, los órganos se mueven, se suben, se bajan. Entonces, el cuerpo necesita volverse a recuperar, volver a adaptarse. Entonces, yo pienso que estos 40 días son importantes. No hacer ejercicio, simplemente mantener una buena alimentación, compartir mucho con el bebé, porque igual tu cuerpo se está recuperando. Y nada, desde el día 41 empecé a entrenar, ya no veía la hora de empezar a hacer ejercicio. Y ya es muy efectivo el ejercicio, se empieza a notar, tú puedes mantener como una buena alimentación, pero obviamente con ejercicio, una buena rutina. ¿Y la alimentación cómo la cambiaste después de dar a luz? Si tú adquieres un ritmo de vida saludable y si lo decides hacer no solamente porque estás en embarazo, sino porque te vas a preparar para un embarazo a futuro, el cuerpo es muy agradecido, el cuerpo definitivamente tiene memoria. Entonces yo toda mi vida ya había hecho ejercicio, me alimento muy bien. Yo pienso que esto sirvió, eso es fundamental, no solo para el embarazo, sino también para después del embarazo. En cuanto a la alimentación, no cambió mucho, pero de todas formas sí trato de comer saludable. Vane, y hablabas del uso de la faja, ¿para qué? Para mí fue muy importante el uso de la faja porque la faja te ayuda otra vez a moldear el cuerpo, a recuperar, que la piel se empiece a pegar nuevamente porque la piel siempre queda suelta en el momento en que uno tiene un bebé. Es increíble el efecto porque la barriga queda como desinflada, pero queda la piel ahí, entonces uno es, ¿qué es esto? La faja es importante, muy importante. Yo me la puse al segundo día, la usé durante 2 meses, todos los días la usaba. Y nada, eso depende de cada una de las mujeres. Hay mujeres que se engordan más de pierna, que se engordan de brazos. Entonces hay fajas, pues para eso están muchísimas marcas especializadas
en este tipo de cosas, que hay opciones en el mercado que te venden la faja desde la pierna, desde el brazo, o simplemente fajas más cacheteras que te hacen presión en la parte del abdomen para pegar nuevamente la piel. Para eso es importante la faja. ¿Y cuáles usabas tú? Bueno, David, te cuento que yo usé varios tipos de fajas. Inicialmente empecé con las largas desde la pierna, que ayudaban también a bajar la pierna. Ya después de los 15 días más o menos ya empecé a usar las más corticas, las cacheteras, porque son mucho más cómodas, uno se siente como más libre y más tranquilo. Para mí fue duro usarlas porque nunca en mi vida había usado una faja, entonces como que la primera vez que me tocaba hacerlo, pero yo estaba motivada y decía, esto sirve, entonces lo voy a hacer, y definitivamente sirve, funciona. A las mujeres que están en sus casas, que les da mucha pereza ponerse la faja, yo les puedo dar fe y decirle, úsenla, definitivamente vale la pena. Y pues nada, después cuando empecé a hacer ejercicio, también estaba usando las cinturillas, que simplemente sirven para la zona abdominal, pero son muy efectivas a la hora de hacer ejercicio. Muchas de nuestras televidentes nos preguntaron cómo se cuidaba Vanessa la piel durante el embarazo. Es muy importante uno cuidarse la piel antes, durante y después del embarazo. No solamente aplicarse cremas, porque igual las cremas que venden comúnmente en el mercado no son lo suficientemente humectantes, o sea, tan humectantes como la piel lo necesita en el embarazo, para que no se vaya a reventar. Igual mucha gente dice que es genética, que eso depende de los tipos de piel, pero de todas formas, si tú puedes aplicarte cremas y aceites por prevención, perfecto. Usé cremas especiales para embarazadas, antiestrías, pero aparte de eso también yo misma preparaba las cremas, entonces les aplicaba vitamina E, las cápsulas vivas de vitamina E, aceite de almendras, aceite de coco, las metía en la nevera porque para mí era en realidad más refrescante, porque a uno le empieza a picar como la parte donde empieza a estirarse mucho más la piel. Entonces era rico como la sensación de la frescura y te ayuda a disminuir esa sensación de comezón. Para mí fue súper importante el aceite de coco, en las noches me lo aplicaba, me aplicaba aceite de almendras, vitamina E en la mañana, al mediodía, en la noche. Me levantaba todas las noches a orinar, entonces me levantaba, ya estaba despierta, volvía y me aplicaba crema, aceite. Entonces es como una rutina que se vuelve cansona porque tú ya no quieres saber más de cremas, pero así tiene que ser, eso ayuda muchísimo a hidratar la piel. Después del embarazo también hay que hacerlo, no crean que porque ya tuvieron el bebé, entonces ya no más cremas y más aceites, no. La piel empieza a volver al sitio, al lugar ideal, entonces también hay que hacerlo porque las estrías también aparecen cuando la piel se está recogiendo. Y en nuestro programa tenemos muchas interesadas que continuamente quieren hacer cambios en su vida para transformar la manera en que viven. Muchos quieren comenzar a hacer ejercicio. ¿Cuáles son esas recomendaciones para las personas que dicen hoy, mientras te están viendo, hey, yo quiero ser una mamá así? Bueno, yo creo que hay que sacar tiempo para todo. Estamos llenos de excusas y todo el día decimos, lo dejo para el lunes, lo dejo para mañana, el otro mes empiezo, no. El momento es ahora, en realidad, ponerte la disposición, tener tu propia disciplina. En este momento tenemos muchísimas alternativas que nos ayudan a hacer ejercicio. Ya la tecnología nos ayuda cada vez más. En internet puedes encontrar rutinas, en redes sociales encuentras muchísima gente experta en el tema que tú con leerte puedes asesorar muy fácil de cómo hacer cada uno de los ejercicios que necesitas. Si quieres empezar con pierna, hay retos de sentadillas, hay retos de abdominales, entonces te puedes marcar una meta y decir, hoy empiezo con 5, mañana con 10, pasado mañana con 5, y así sucesivamente vas subiendo hasta que ya en 6 meses vas a ser súper experta y amas el deporte. En medio de ese estilo de vida saludable, ¿cómo es tu horario de comidas? Bueno, la verdad, David, me gusta, para mantener el metabolismo que trabaje rápido, me gusta comer durante todo el día, comer pocas cantidades, pero como te digo, durante todo el día, como 6 veces al día más o menos. El desayuno, como buena paisa, me gusta arepa cuajada, huevos cocinados o pan integral. La media mañana pueden ser frutas, un yogur griego. El almuerzo normal, pues proteína, ensalada, sopita puede ser. Y pues elegir como una harina, muchas veces es o arroz o muchas veces es papa o
depende de lo que sea. Y terminamos así esta primera parte de nuestra entrevista con Vanessa Peláez. En un próximo programa conoceremos cómo se ejercita ella y más sobre su estilo de vida. Y a todos ustedes quiero invitarlas a que no se despeguen de la segunda parte porque va a estar muchísimo más interesante. Les vamos a mostrar todos los ejercicios que sirven para tonificar, para reducir medidas. Y pues nada, David, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, para venir a contarles la maravillosa experiencia que es ser mamá y pues que todas ustedes en casa se den cuenta que definitivamente uno sí puede recuperar la figura después de haber tenido un bebé. Vamos a brincar un movimiento controlado, cayendo suave, amortiguando para pecho y espalda. Vamos a hacer esta máquina que es un doble positivo, es decir, ella está realizando fuerza cuando sube y cuando baja, optimizando nuestros movimientos y nuestro tiempo. Podemos estar unos 20 segundos y hacerlo 4 veces.